Hola, estamos aquí con Juan Antonio y el Colegio de Educación Primaria de Alpartir, en la provincia de Zaragoza. Este colegio ha sido premiado tanto por la Comunidad Aragonesa, la Comunidad Autónoma de Aragón, como por el Ministerio de Educación en 2014 por buenas prácticas docentes en convivencia e inclusión. Entonces, le vamos a hacer una serie de preguntas muy breves acerca de las cuestiones de convivencia. Bueno, bienvenido y... la primera pregunta, muy sencilla. ¿Por qué crees que es importante trabajar la convivencia en las edades tempranas, en infantil y primaria? Bueno, yo creo que es importante trabajar la convivencia en edades tempranas, porque cuanto antes empecemos en el alumnado a inculcarle pues valores, ¿no?, que conllevan la convivencia de respeto, de el trabajo de emociones que se acompaña, pues tendremos más recorrido para poder desarrollar todo lo que implica el trabajo de convivencia. Entonces, claro, todo esto adaptado, ¿no?, pero es como establecer, ¿no?, las primeras semillas ya desde infantil, bueno, ya desde casa, los primeros años, pues determinante todo el tema de convivencia, de normas y demás, ¿no?, de 0 a 3 años. Pero bueno, cuando se incorporan al sistema educativo, pues creemos que ya se establece como otro entorno en el que es importante la relación entre las personas y otros, bien entre compañeros y compañeras, con docentes, las familias, y para eso hace falta pues un plan de convivencia que contemple pues todas esas relaciones, no solo cuando hay conflictos, sino en la prevención de conflictos, y atender a los distintos ámbitos de la convivencia, como puede ser cuidar las personas, cuidar las relaciones y cuidar el entorno. Entonces, entendemos que cuanto antes empecemos en esa línea de trabajo, pues será mucho más productivo, ¿no? Bien, una segunda pregunta. ¿Qué estrategias y métodos y estructuras han funcionado mejor para trabajar la convivencia y en qué se ha notado? Mira, pues la estrategia, la más importante, ha sido y está siendo la formación del profesorado. El contar con expertos en convivencia, ¿no?, por así decirlo, que nos marcaran por dónde ir trabajando. Eso es lo que nos ha permitido, pues no estar con ocurrencias, sino que basándonos pues en evidencia de lo que está funcionando, pues implantar esa estrategia en el cole. Entonces ahí, pues bueno, tenemos estrategias, podríamos llamar, ¿no?, de participación del alumnado, como puede ser la participación del alumnado de primaria en consejo escolar, la puesta en marcha del programa de alumnos ayudantes, de mediación, todo el trabajo que hay de emociones, porque lo que vemos es eso, que con la participación del alumnado pues se previenen muchos de los conflictos que se dan en el colegio, que tampoco nos gusta llamarlo conflictos, sino que son situaciones problemáticas, ¿no?, pues que hay que tener como protocolos de actuación. Hay algunos pues que sí, a lo mejor vienen más por parte de los docentes, pero hay otros muchos que se pueden solventar desde la relación con el alumnado. Claro, todo eso, ¿cómo lo entiende las niñas y niños, ¿no? Pues tenemos una constitución escolar, por ejemplo, pues donde ahí se recoge cómo resolver pues todos estos conflictos, y ahí pues ya aparece la figura de los mediadores. Lo que hacemos con esto está pues muy estudiando, ¿no?, todo el tema de alumnos ayudantes, pero se hace pues con un sociograma de vez que alumnado pues reúne los perfiles, se hace formación con el alumnado, se establecen los protocolos, una confidencialidad de todo lo que se va tratando. Pero luego está también lo que te apuntaba del trabajo emocional. Para que un niño y una niña diga me siento mal por esto, pues hay que trabajar todo ese vocabulario, ¿no?, de expresión de sentimientos, de reconocimiento de las emociones, para que llegue, ¿no? Y luego otra parte muy importante que entraría lo que te decía de la formación, esto de la comunicación crítica, de Habermas, por ejemplo, ¿no? Pues como con los niños y niños, pues en la formación pues lo animamos a utilizar la paráfrasis, pues cada vez que tiene un problema, decir, pues quieres decir que te ha, pues yo qué sé, muchas veces es que me ha pegado, quieres decir que te ha pegado, no, que estábamos jugando y me quería pegar, o sea, que todas esas técnicas, ¿no?, de pues eso, sí, que sí. Son la comunicación crítica. Y desde que estableciste estas estructuras, ¿en qué notasteis la mejora?
Pues mira, esto en cuanto a incidencia de conflictos que puedas tener, ¿no? en el cole, que esto administrativamente se traslada a lo que enviamos a los colegios, que está como catalogado, ¿no? los distintos conflictos que hay, pues ya llevamos años que son cero, o sea que, porque antes esta la prevención. Claro. Y sobre todo lo notamos en las metodologías, ¿no? Cuando desde el cole apostamos por el uso de metodologías activas, ¿no? De trabajo cooperativo, de aprendizaje de proyectos, pues te das cuenta de los primeros años ahora, pues que faltaba pues esa convivencia, ¿no? en el aula para que pudieran trabajar niños y niñas juntos, que eso ahora lo tenemos, porque están las herramientas que de normas, situaciones y demás, que todas las niñas y niñas conocen, que es necesario para trabajar por proyecto. Está claro que si cada uno trabaja individualmente en su pupitre, pues ahí no hay problema de convivencia. Los problemas se crean cuando tienes que desarrollar una tarea común. Y luego lo vemos, por ejemplo, en los recreos, porque las normas que se ponen en el cole, pues trabajamos en régimen asambleario, se decide en asamblea, se llega a un consenso. Entonces, claro, trabajar en asamblea supone pues llegar a acuerdos, y para llegar a acuerdos hay que tener argumentos. Y entonces las niñas y niños ya los ves, pues que la participación en las asambleas que hacemos de centro, pues ya dan sus argumentos de por qué hay que establecer esta norma, por qué la otra. Y si es vivida, es respetada. Claro, entonces es un poco lo que tratamos. Bueno, ¿qué es específico de la convivencia en el ámbito rural? Bueno, yo lo definiría a lo mejor como ámbito rural, bueno, sí, por las características de la escuela, ¿no? Sí. Mira, cuando hablamos de convivencia, para que sea un éxito nuestro proyecto de convivencia, podemos recurrir, por ejemplo, al proyecto Includi, el que se hizo hace 4 años, creo, de la Unión Europea, donde se establecía un estudio en aquellos países miembros de la Unión Europea que se analizaron, pues, centros educativos que tenían éxito en sus proyectos. Y teniendo por éxito educativo, pues puede ser la mejora del rendimiento escolar, como la mejora de la convivencia, lo que tú te proponías, ¿no? de mejorar. Y había dos elementos comunes en todos estos centros educativos, que era la participación o la organización del alumnado en grupos heterogéneos y la participación de las familias. Y la escuela rural, por definición, somos heterogéneas. Uh-huh. Y participan las familias. Entonces, eso creo que son dos claves del éxito, ¿no? Del proyecto de convivencia en Alpartí. Que en los proyectos participa todo el alumnado, por ejemplo, en asambleas, pues con grupos heterogéneos, uh-huh. La organización, ¿no? que hacemos, porque cooperativo, ya estamos mejorando la convivencia en contra con las normas de trabajo y demás. Lo hacemos con grupos heterogéneos, desde infantil hasta sexto, organizamos los grupos. Y luego la participación de las familias, tanto dentro del aula como en todas las actividades que se organizan. Entonces, para mí, la escuela rural tenemos esa ventaja, la cercanía de la familia y la heterogeneidad del alumnado, que muchas veces lo que hacemos es al revés, poner una raya en el suelo que hasta aquí llega la familia y homogenizamos el alumnado en grupo. Y son las dos errores. Claro, entonces yo creo que una de las ventajas que tenemos la escuela rural serían esas dos. Muy bien. Bueno, y por último, ¿cómo viven el paso del colegio al instituto los alumnos en el tema de convivencia? Pues mira, el paso de una etapa a otra, ¿no? De este caso de primaria a secundaria, yo creo que el alumnado lo vive con incertidumbre, pero con seguridad. Sobre todo por parte de las familias, ¿no? Porque las familias también participan en la formación que hacemos de convivencia en el centro. Entonces ven que tienen las herramientas que les pueda ayudar a superar esa transición de primaria a secundaria. Herramientas, pues, sobre todo el tema de trabajo de emociones, o el trabajo que hacemos de pantalla sana, de todo el tema de acoso escolar. O sea que ahí tienen clarísimo las formas de actuar y cómo la respuesta que tienen que dar cuando ven un caso de estos, pues cómo canalizarla, ¿no? Entonces, claro, un periodo de incertidumbre en cuanto a edad y en cuanto al cambio de etapa, porque va, en el caso de la escuela rural, de un centro pequeño a un macrocentro. Pero lo que vemos, porque la ventaja que tenemos en la escuela rural, el seguimiento que hacemos después del alumnado cuando está en secundaria, porque el primer trimestre pues está en ese periodo de incertidumbre,
pero que luego ya, pues, oye, pues se normaliza, y hay veces pues, que en secundaria pues tienes la oportunidad de participar también haciendo ayudantes o en biblioteca, entonces ahí ven que se va creando un nuevo entorno en el que se ven seguros y pueden participar. Entonces, pues eso, como una progresión, ¿no? Que poco a poco, pues conforme van pasando los cursos en secundaria, pues lo superan, pero que al principio sí es un poco de incertidumbre. ¿Y estas habilidades de base de convivencia, luego en el centro de referencia comarcal de secundaria, les sirven? Sí, claro, porque, claro, ¿qué ocurre? Que en secundaria, bueno, no en secundaria, también en primaria no ocurre que tenemos el hándicap en la zona rural de la movilidad del profesorado, que de media nos cambia pues más o menos el 60% de las plantillas docentes. Entonces no pueden tener continuidad los proyectos de biblioteca o de convivencia. Si coincide que cuando van al instituto pues hay un programa de alumnos ayudantes y demás, y ahí pueden colaborar, pues colaboran porque ya tienen esas herramientas, ¿no? O esos valores de participación y se involucran, que también lo hacen en la localidad, ¿no? Aquí pues tenemos consejos de infancia y los niños y niñas van participando. O sea que cuando tienen oportunidades, como tienen esas habilidades, pues en cuanto encuentran un hueco, ¿no? Donde pueden participar, pues lo hacen. Muy bien.